Como acá estamos con otro vídeo de la semana, y en este caso lo que quiero hacer es responder a una inquietud bastante recurrente que me escribe la gente, que me piden sobre repiques de samba. Bien, digamos, con respecto a eso, yo lo que siempre insisto mucho en las clases y bueno, y a veces en respuestas que doy, es que, a ver, no encararía yo el estilo de la samba tanto para el lado de mucho repique, de rellenarlo mucho, ¿no? O sea, se pueden hacer repiques de samba, por supuesto que sí, pero que, digamos, la principal inquietud en la samba no tiene que ser los repiques, sino más bien tocar la base con peso, tocar, escuchar la canción un poco lo que pide, y a partir de ahí, bueno, y adaptarlo musicalmente. No es un estilo como en el caso de la chacarera, que es mucho más dada para los repiques, ¿no? O sea, la chacarera se estudia más repiques y más cosas porque es más habitual. En cambio, en la samba es un estilo que, digamos, es más de escuchar la canción y de acompañar, ¿no? O sea, pero de todas formas voy a dar un par de ideas. Voy a dar un par de ideas que puedan llegar a ayudar, pero a partir de esas ideas, ya digo, es escuchar mucho. O sea, lo que más recomiendo es escuchar mucho música, muchas zambas en este caso, y estudiar con un profe, con alguien que tengáis cerca, algún profesor presencial que los pueda ayudar, orientar un poco a descifrar estas cosas que digo. Pero bueno, este es un medio como el de YouTube, vamos a aprovecharlo para lo que sirve, que es un poco dar una muestra previa de algo, ¿no? No hay muchos recursos que yo pueda decir en la samba, muchas fórmulas que uso. O sea, cuando hago digamos, más allá de sacar los típicos tresillos. Típico, ¿no? Es muy, muy normal. Después, ese tucututum lo podemos pasar de digamos, en vez de hacer tum, que serían tresillos y el golpe al parche, un cuarto golpe al parche, podemos hacer dos al parche y dos en el aro. Esto se usa mucho, ¿eh? Muchísimo. Y, digamos, de la misma manera, o sea, tres, ¿vale? Este. Este es un recurso que uso mucho. Y después lo otro, al menos en el caso mío, como yo lo hago, realmente es acompañar a la canción, acompañar a la música y ver un poco lo que te va dictando la canción, hacer figuras musicales que bueno, que sonarán después como repique, pero realmente no lo son, son simplemente variaciones, ¿eh? Una cosa que es linda en la samba, y eso recomiendo que lo hagan siempre, es tocar, callar golpes. Bien, espero que sirva. Es un poco lo único que les puedo decir sobre repiques de samba. Parece que realmente lo que hay que hacer es esto, es escuchar la música, sentir la canción, lo que está haciendo, lo que está pasando, y a partir de ahí, bueno, darle nuestro toque, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya resuelto un poquito la duda y ya seguimos con otro vídeo de la semana que viene. Hasta luego.